Buenas a todos, chicos y chicas, soy Lander System, un capítulo de Type 0 HD. Como sabéis, estamos aquí en la pequeña ciudad y nos toca meternos en la misión al final. ¡Hola! No me dejes esperando tanto, ya te vale, soy yo, Nagi. Sí, Nagi, ah, vale. ¿Qué te parece mi uniforme? Doy el pego como soldado militar, ¿a que sí? Eso espero, porque de otro modo la misión se puede ir al traste. Al lío, tenéis asuntos de lujo reservados en la parte trasera de esta UM. Ah, no, perdón, asientos, no va... No, otra cosa, que no sé qué coño he dicho. Vale. Ah, que se me olvida. Si os dirigís ya a Milites, sabéis que las comunicaciones en territorio aéreo del Tigre sufren de interferencias. No podéis solicitar apoyo de barcos voladores. Por otra parte, dadas las características de esta misión, tampoco podéis desplazaros en Chocobo, ¿vale? Dicho esto, avísame cuando estéis listos para partir. Yo de aquí no me muevo. Pues de ahí se ha movido. Pero bueno, comienza la misión. Hay que ir a Ingram. ¿Eso no era una metralleta? Quiero recordar. ¡Hostia! ¿Llevo el bicho? Ya que se lo hemos logrado, ocupo. Vale. Soy puesto a disposición de la clase 0 por parte del ejército, pero presenta fallos en su sistema de alimentación. La cantidad de combustible que se consume es mayor de lo habitual. Asegúrate de llegar a su depósito con los refuerzos que entrarás de camino a Ingram. Vale. Si me quedo sin combustible, hay que empezar de nuevo. No puedo coger esto directamente ya. Ahí fue de más tiempo. Creo que eso del fondo también es, ¿no? ¿O es un cofre? Pregunto. Creo que es un cofre, ¿no? ¿Hay cofres por ahí? ¿Tiraos? Barra energética obtenida. Ah, pues sí. Ah, pues sí. A ver. Puedo meterme tal cual, no creo que sea tan fácil. Es que no sé por qué me dan tanto combustible si realmente me sobra. Vamos, digo yo. Vale, voy a entrar ya, pero no sé. Me da la sensación de que no sé para qué me dan tanto combustible si luego me sobra. ¿Modificar el equipo o no? Comando especial. Voy a probar el Fénix de Gules. No lo he probado todavía y quiero probarlo. ¡Mokroko,出せ! なんか変わったもんでも作ってんのか。さあな。余計なことは気にするな。まあ、何にしてもさっさと戦場の方へ行きてえぜ。ああ。よし、通っていいぞ。お、じゃな。Qué fácil es entrar entonces, ¿no? Digo yo. Tú y si, ブラ。さてと、俺が案内するのはここまでだ。この先が工場施設、そこからは自分たちで何とかしろってこと。必要な情報はモーグリに渡してあるし、ほんのちょっとのアフターサービスはしてやるさ。んじゃ、検討を祈ってるよ。クリスタルのご加護がありますように。ああ、頼む。 A esta chiquilla siempre le pasa de todo. Vale. Hacemos con los dedos sobre el Prionac. Vale. ¡Oh! ¡Que me pillan! Sí, se ha detectado. No me fío porque soy bastante patoso en estas cosas. A ver, pensaba que lo mataría de un golpe, pero no. Pues sacamos de aquí. Quería ver si podía romperlo, pero no, no. No puedo simplemente destrozarlo. Oh. Vale. Yo tampoco me lo esperaba, Sis. Dejáis pasar, por favor, gracias.
No tenía acceso, no, si eso estaba haciendo, Moguri. Escalera. Vale, red de canales. Ah, flanes, bueno, estos ya son viejos conocidos. Vengan aquí, hombre, ven. Vamos, si Electro vaya te destroza. No, sí, tranquilo, que los canales los tenía en cuenta ya para usarlos. Dos rivales con el personaje activo, vale, eso es fácil. Uno. Y otro, si le hago un insta kill, pues ya estará. Bueno, de hecho, el global ya está, si me hago seguro y ya está. Aura me han dado. Ataca, guapo. Ea. Sí, se ha subido a nivel 23. ¿Me dan menos pH ahora o soy yo? Pregunto. Uy, mierda, pensaba que estaba más cerca. Es igual, pétate ya. Uy, ¿y estos? ¿No paran de salir o qué? Pero voy a probar lo de Fénix de Gules. Ya lo he usado, ¿no? No sé cuánto tardan en aparecer o qué. O sea, no me deja usarlo más, pero yo qué sé. No veo que haya hecho nada. ¿O me ha pasado algo y yo no me he enterado? Pregunto. Es que no veo que haya ningún avance. Ni idea, de verdad. A ver. Ah, que creo que me lo pueden cortar, vale. Vale, 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 vale. Entiendo. Si me lo pueden cortar, entiendo. Ataca, va. Mierda, no he dado. Ahora sí. Mejor voy a avanzar porque no paran de salir, por lo que veo, ¿no? Sí, no paran de salir. Pues voy a irme de aquí ya. Porque estoy perdiendo el tiempo. Hacia el norte, vale. Yo te hago caso, Moguri. Nuevo ese. Aprovechando Fatum, que mate a uno. Vale. Espérate que aparezca alguno más. Porque estos no me gustan. Quiero un flan. ¿Se ha caído el agua? A ver si puedo darle al flan. Ven aquí, flan. Ah, ya está. Pluma ligera. Creo que no sirve para nada en especial, pero bueno. Ah, coño, que estrené. Ah, o sea, no se matan si se caen al agua, vale. Pensaba que sí. Por alguna razón de Dios. No me preguntéis por qué, pero pensaba que sí que se morían. O sea, como fuera, yo me largo de aquí. ¿Y esto qué es? ¿Qué cojones eres tú? Marduk, nivel 70. Mejor no, mejor no. Vámonos de aquí. Hostia, que es una especie de dragón. Vámonos. Remy compañía, larguémonos de aquí. No queréis enfrentaros a esa cosa. No sé lo que era. Bueno, sí lo sé, ponía Marduk, pero No quiero ir a por un bicho que es de nivel 79 estando yo al 23. No, gracias. Sé lo que va a pasar. Si fuera extremadamente bueno, diría, bueno, lo pongo a esquivar y no me da ningún golpe y lo mato, pero como que no es el caso. A ver. ¿Puedo subir algo? Que me interese, quiero decir. Ah, no me llega todavía para Inquina Plus. Para Cader tampoco me llega para la elementillería y Rem. Sí, voy a poner evasión estoica y ya está. Yo creo que así tiro bien. Bueno, debería guardar por si acaso, de hecho. No vaya a ser que me encuentre un boss que me reviente la boca una y otra vez. A ver, que no creo. No, todavía no tengo ningún problema de verdad en este juego. De hecho, creo que no he muerto todavía. Lo que se dice morir, morir, quiero decir, ¿eh? Mira, han pillado a Cater, me cago en la puta.
Cater, eres un poco inútil a veces, ¿eh? A veces. ¿Dónde cojones se sale aquí? Aquí. Esto debe ser, ¿no? Aquí, así. Aquí a la derecha pone. Aquí. Laboratorio de blindaje. La consola de fondo, vale. Lo siento, investigadores, pero no puedo dejaros vivir. ¡No! ¡Toquéis la alarma! Casi la tocan. No, te veo venir, ¿eh? Tú, toma, anda. Pop. Nunca se sabe, que luego se levantan y la lían. Y vosotros diréis, pero eres muy cruel, LOL. Te has cargado a gente inocente. Sí, eso es lo que tú te crees. Vale. Supongo que luego me tendré que enfrentar al Brionac, ¿no? Digo yo. Sea como fuere, tengo que buscar las otras salas. A ver, que no me pillen a ser posible. Oh, oh. ¿Y esto? Vamos, que por ahí no puedo pasar, ¿no? Ahora. Supongo, imagino, presumo. ¿Qué es esto? Dinamo portátil. ¿Y eso para qué sirve? A ver, sé para qué sirve en la vida real, pero no sé para qué sirve aquí. Ay, me cago en la puta de oro. Que no me des. Apartad de medio. ¡Ay! Todavía no se puede pasar. Ah, sí, sí se puede, sí. Vámonos de aquí. A ver. Hay uno al fondo, creo, ¿no? Paso. Vale. Voy a ponerte delante el arma y voy a romperla porque si no luego... ¡Mierda! Ven aquí. Desactivarla. ¿Eso se hace rompiéndose o dándole? Estoy dándole. Creo, vamos. Tiene toda la pinta. De todas formas, hay que asegurar la zona. Vale. Rebe 24. ¿Rebe está más nivel que Sis? Joder. Sí, sí, es la que más uso, prácticamente. Bueno, sea como fuere. ¡Hala! Ahora que le hemos retocado. Es que no sé qué levatorio era este. No me he fijado. El anterior era el de blindaje, pero este no sé lo cual era. A ver, voy a mirar a ver la puerta que pone. A ver, ¿no lo pone? Ah, de estabilización, vale. Vale, vale, vale. Pues está cerrado. De nuevo voy más rápido así, ¿eh? A ver. En la otra punta, ¿no? ¿Qué misión tengo? Sin ser detectado. Por mí, bien. La cuestión es, ¿Catri y la otra la liarán o no? ¿Catri y Rem? Vale, no me han visto ahora. Corre, Sis. Como pilla... Espera un momento, ¿cómo? ¿Está en medio? ¿Cómo? Ah, vale. Joder, es que han pillado las otras dos. No tengo culpa de que las pillen a ellas. Bueno, por lo menos, como he salido del sitio antes de que me pillaran... No, no toques. Me cago en la puta. ¡Capullos! Ven aquí. Iba siempre muriendo un golpe. Ven aquí, ven. Y tú, listillo, que te veo. Voy a probarlo con este hombre de aquí, el Félix.
Ah, vale, es una bola de fuego a la bestia. Pero tarda un montón en cargarse. Por lo que veo. No me termina de gustar entonces. Vale, ya he hecho los tres, ¿no? Ya puedo atacar sus puntos débiles. ¿Por dónde está? Uy, le he dado sin querer. Bueno, como no gasta ninguna habilidad realmente. O sea, no gasta maná. Era el de sensores. Vale, le he bajado el blindaje, los sensores y la estabilización. Y aquí está Brionac. Exteriores. Ah, o sea que está fuera. Guardar. Tendría que haberme pillado el otro. Los Eidolons. Creo que hubiesen ido mejor aquí. No sé, al menos a mí no me parece que me terminen de gustar, ¿eh? O sea, el Fénix de Bruce no me parece que me termine de gustar a mí. No es mi estilo. Remate mágico. Voy a lanzar un hechizo para rematar un ataque normal. Yo creo que se lo pondré después a Ren cuando tenga puntos. Pero de momento no es el caso. A ver, corredor.警察隊からの確かな情報です。うん。なかなか早い決断だな。いかがいたしますか。こちらからは手を出すな。ただし警戒レベルは2まで上げておけ。はい。シドールスタイン、この工場にいたのか。今の何の話だろう。まさか Vale, nos han pillado, no sé por qué. Mira, Kikapi. Bueno, teniente, perdón. Teniente Clayman. Coño, qué porrazo me ha llevado. Tenía que cambiar a los otros pequeñitos antes de él. Mierda, no ha hecho el Fatum. Ven aquí, ven. Coño. Ven aquí. Coño. Ahora. Joder, no me salió el Fatum. Qué rabia, coño. A ver, nos toca ya querernos al bicharraco. Ah, no, todavía no. ¡Destructor! ¡Au! ¡Coño! Estoy en la mira. ¡Rem! Gracias. Mierda, no le he dado. ¡Ay! ¡Coño, que no veo! ¡Puta cámara, en serio! Pero es que si no fijo el blanco, no puedo hacer el Fatum. Con lo cual es una putada. Ay. Vale, ya se ha petado. Ni siquiera sé cómo porque no veo una mierda, pero oye, se ha petado. Oye, ¿cómo? ¿No puedo pasar por aquí? Ah, por aquí, vale, 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 vale. Ah, ¿no? What? What? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué cojones? Pero por aquí no sería dirección contraria, pregunto yo. Pero un momento, ¿se llamaba Steiner? O me lo ha parecido a mí. ¡Sí, Steiner! ¡Coño! Como el de Final Fantasy 9. No sé si os acordaréis, el capitán de la guardia de la princesa Garnet de Final Fantasy 9. Mira que sé poquito de Final Fantasy 9, pero de eso me acuerdo. Sí, es un delito que no me lo haya pasado, ya lo sé. Muchos lo diréis, que Final Fantasy 9 son los mejores, etcétera, etcétera. A mí nunca me terminó por alguna razón, pero oye, tengo que pasármelo. De hecho, quiero comprármelo para PC cuando salga en Steam, que va a salir en breves. Se suponía que iba a salir en 2016. Bueno, los primeros meses de 2016. Estamos a marzo y todavía no ha llegado. Pero bueno, se me entiende.
A Square Enix hay que quererle. Aunque tenga cagadas, hay que quererlos igualmente. Quizá ya por tradición, no sé, pero... Le tengo cariño a Square Enix al final. Bueno, mejor dicho, a Squaresoft. Ven aquí. Y de vez en cuando demuestran que pueden hacer juegos buenos todavía, ¿eh? Como con Type Zero. El port ya es otro tema, pero digo el juego, ¿eh? Ojo. No tiene nada que ver. Juego con port. A ver, ametrallador, ven aquí. Coño, no le doy. Ahora. Cadena 24. ¿Qué pasa? Que soy el último mono aquí, ¿no? Para subir de nivel. Me cago en la puta. Joder, mi personaje principal es el que menos nivel tiene. De los tres principales, quiero decir. O sea, del grupo principal. Ven aquí, metedor, tío, listo. Vale. Ven aquí, metedor, que no. No puedo ver ahora. No sé por qué las luces van cambiando tanto. O sea, que se pone oscuro, brillante todo el rato. Pero me está empezando a marear y no sé dónde estoy apuntando muchas veces, por eso. A ver, ahora sí. Por aquí. Más gente. El ametrallador primero, que es el que más daño hace. Ven aquí. Ea, Fatum. ¿Dónde está el otro? Ahí. ¿Qué haces? Que te estás estrellando contra... O sea, por lo visto la IA no la han tocado, ¿verdad? Desde la PSP. Porque los enemigos se siguen chocando contra paredes. Contra las que no deberían pegarse. ¿Dónde está? Aquí. Pero que os digo que no hacen bien el tracking los enemigos. O sea, se quedan pillados contra las paredes. Porque creen que ahí no hay una pared. Y la lían, obviamente, no hacen nada, se quedan mirando la pared. A ver tú, ve lo que os digo, ¿no? Que se pone a correr contra la pared. O sea, lo que es el traqueo de personajes no lo tienen bien hecho. Pero es que eso ya pasaba en la PSP. La PSP entiendo que no lo hicieran por el tema de... A ver, no sé si lo sabéis, ¿vale? Pero la IA normalmente funciona por CPU, ¿vale? Obviamente la PSP, lo que es la CPU... A ver, está bien, por una portátil, obviamente, está muy bien. Pero no es lo ideal. Sobre todo cuando hay muchos personajes en pantalla. Con lo cual, no podía tener una IA demasiado compleja. ¿Qué pasa? Esto yo pensaba que lo habían arreglado en Type 0 HD. ¡Pero no! Por lo visto, la CPU sigue siendo tan tonta como siempre. Una botella de tigre Stout. O Stout, como se diga. Pero me sorprende eso, que no lo hayan arreglado. Que no cuesta en especial realmente, creo yo. Pero oye, que no. ¿Que pa' qué? ¿No retocaremos la IA? Visualmente sí, pero la IA no la tocamos. Creo que además Type 0 HD tiene algún boss extra en el tema, pero eso ya va aparte. Pero coño, la IA se podía haber retocado un poco. Ya no digo que los hagan más bestias y demás. Simplemente digo que no se choquen contra las paredes. A ver, que esto funciona... O sea, esto pasa también incluso con juegos teóricamente de nueva generación. De así Assassin's Creed. Pero bueno, eso ya va aparte. Eso es otro tema. Totalmente. Coño, si ya ha subido a nivel 24 no me he dado cuenta hasta ahora. No me había fijado. ¿Tengo PH o no tengo? 12, necesito 14, o sea que no. Vale, Linkina plus plus. Coño. Corred, si pudiera. ¡Eso no vale! Matarme al personaje principal no vale. En serio, eso no vale. Es un... Hola, te mato al personaje que se está llevando, jódete. Si lo sé, cambio de personaje y que maten a Cutter. Me cago en la puta. A ver, que tampoco pasa nada. O sea, Seven me sigue gustando un montón, pero... Joder. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? Me caigo en la puta. Porque además seguramente siempre te mate al principal que lleves tú, ¿verdad? No sea a voleo.
creo yo. A lo mejor me equivoco, los que os habéis pasado el juego lo sabréis, supongo, pero yo imagino que solo matará al que lleves tú siempre, sea quien sea. ¿Aquí hay algo o no? No, ¿no? No, nada para coger. Pues vámonos, Seven. Me encanta la manera exagerada en la que la falda de Seven se mueve. A ver, que lleva un pantalón debajo, ¿vale? Ya lo sé. Pero joder, se mueve quizá demasiado, ¿no? Si una falda se moviera así, estaríamos viendo culos todo el rato. O panchus. Ven aquí, cabrón. Guardias, estoy entre la espalda, hombre. Venga ya. No llego. ¡Presa! ¡Hala, por listo! A ti te quiero hacer bajar, ven aquí. Ah, ¿no estás ahí ya? ¿Dónde es que ya está tirando misiles? Ah, este. Ah, no, sí que estaba arriba, sí. Me encanta el poder atraer a los enemigos donde yo quiera. Si no fuera porque Sis me encanta, yo creo que llevaría todavía más a Seven. ¿Dónde vas tú? Habéis spawneado en mi boca, ¿verdad? ¿O soy yo que me estoy haciendo la picha un lío, una de dos? Sí, están spawneando en mi boca, efectivamente. ¡Sargento Mayor Maximilian! Ya te decidirás para pegarme, ¿no? Ah, vale, no te has decidido a pegarme. Te decías hacer esas tonterías. Ven aquí, anda. No te da, por listo. Ahora. Cater, atácale por la espalda. Aprovecha que estoy distrayendo. Digo yo, ¿eh? Bueno, he estado asco. Así le voy quemando poco a poco. Rem, a ser posible aprovecha que está mirando a otro lado. Ponte en la espalda y pega. ¿Ves lo que os digo de la IA? Que no es especialmente inteligente. Ni de los compañeros ni de los enemigos. Ninguna de las dos. Por lo menos esquivan bien. Algo tengo que decir a su favor. Pero eso ya... A ver. Mira que me encanta el hecho de poder esquivar solo. Sin hacer nada, sin mirar. Tú vas distraído y de repente da igual. Si no te van a dar. A ver, ¿qué es eso de ahí? Dinamo portátil. ¿Pero qué hace la dinamo portátil a todo esto? No, coño, no le estoy dando. Ven aquí, majo. Ea. Voy a mirarlo, a ver. ¿Qué es eso de la dinamo portátil? Ah, ¿no están objetos? ¿No están objetos? ¿Entonces dónde está? No, no está. O al menos yo no la veo. ¿Qué es, un accesorio o algo? No, tampoco. Neumas tampoco. Entonces, ¿qué cojones es la dinamo portátil? Porque no me sale en ninguna parte. O sea, aunque fuera un objeto que no puedo usar, debería salirme aquí, ¿no? A ver, sabio, pelaje lustroso, molinfa, no. Tigre, esto. ¡Ah, no, sí, aquí! Ah, vale, aporta energía extra a una unidad Magitek. Y puede dar un buen dinero si se vende. Supongo que lo que tiene un simbolito de cristal es para vender. Supongo. O a lo mejor se está yendo a la cabeza de mala manera, que también puede ser. Rem nivel 25. Pues al final sí que estaban objetos, ¿eh? No, lo que es que yo no lo veía, que no es lo mismo. A ver, me queda ya el final boss. Bueno, el final boss, el boss de la zona, digo yo. A ver, creo que ahora ya Rem sí que tiene para subir algo, ¿no? Sí. Y me han dado magias nuevas, ¿no? O sea, habilidades nuevas. Haz brujo. Lanza un rayo mágico desde las alturas. Hostia, qué chulo. Pero no, creo que voy a hacer el remate mágico. Para que después de los combos se dedique a tirar rayo y demás. O sea, electro. Cater todavía no tiene puntos. Sis todavía no, obviamente necesita 14 para la inquina plus plus. Y me jode porque al haber muerto no la puedo subir. Pero bueno. Y Cater lo mismo, es que no puedo subirle nada todavía.
Y Seven tampoco, porque lo que quiero es latigazo gélido y... y el eléctrico plus, con lo cual nada. Pues nada, voy a por lo menos finiquitar esta parte del juego. O sea, esta misión. Y luego ya me dedicaré a subir a los personajes al 25 por ahí. Para tener las habilidades, más que nada.